venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor. Tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Buenas tardes y feliz Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oh,
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación. Dice a Sión: tu Dios es rey. Escucha tus centinelas, alza la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retornan a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo, a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones de su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclaman al Señor su tierra entera. Griten, vitoren y toquen. Los confines de la tierra. Tañen la cita para el Señor, suenen los instrumentos, los clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, el sostén de todas las cosas, con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado como los ángeles,
cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. ¿Por qué? ¿Cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel le dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce al mundo a su primogénito, dice, adórelo todos los ángeles de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, padre. ¿Cómo están todos? Bien. Bien. Bueno, durante el transcurso del Adviento hemos estado analizando más profundamente el Belén en nuestra serie de sermones y hemos visto a los pastores, los ángeles, la familia que dar la bienvenida a la Sagrada Familia en la noche de Belén, los animales. Y hoy miramos más de cerca al hombre que fácilmente se puede pasar por alto, porque no habla una sola palabra en las Escrituras. Y ese hombre es San José.
Visto a la luz de las Escrituras y la vida en el primer siglo, José es un hombre que nos dice mucho, no por sus palabras, sino por sus acciones. María y José se casaron a una edad temprana. Eran adolescentes, como era típico de esa época, y estaban llenos de vigor, vida y amor por Dios y el uno para el otro, y se comprometieron a tener una relación única a esa temprana edad. Consagraron su vida a Dios y vivieron como hermano y hermana en su matrimonio, pero con la profunda unión de corazón y alma que comparten un esposo y una esposa. Fue después de que se casaron que sucedió algo extraordinario. María concibió al Hijo Eterno de Dios por el poder del Espíritu Santo. Fue un milagro. Y pueden imaginar la confusión de José. Su esposa estaba encinta, pero sabía que no era el padre biológico. Pero él no podía dudar de la profunda inocencia y santidad de María, que conocía tan bien, sin mencionar su compromiso mutuo. Sin embargo, ¿cómo podría explicar al niño en su seno? No podía, y luchó por descubrir la voluntad de Dios en las extrañas circunstancias que rodeaban a la mujer que amaba. Pero luego vemos el secreto de la santidad de José y María, ¿sí? Ambos escuchan atentamente a Dios y actúan con prontitud en su palabra. Un ángel se le apareció a José y le dijo que no tuviera miedo de llevar a María a su casa, porque el niño fue concebido por el Espíritu Santo, y él será quien le dé el nombre a este niño, lo adopte y sea su padre en la tierra. Pueden imaginar la alegría de José al recibir a María en su hogar, y su emoción y asombro por el niño milagroso en su seno. A medida que el niño crecía, su amor y santidad como esposo y padre adoptivo crecían con él. José y María pronto viajan a Belén para el censo de César, y es allí donde María da a luz. Y 8 días después del nacimiento de Jesús, José le habría puesto su nombre. Y este momento es extraordinario. José es el primer hombre en pronunciar el hermoso nombre de Jesús, el nombre que significa que Él es Dios que ha venido a salvarnos. Pero este momento también es significativo por otra razón. Jesús se convierte en el heredero de José y su ascendencia. ¿Y quién era José? Era un heredero legítimo del trono y la realeza de David. Y ahora José le pasa esto a Jesús, quien reinará como rey sobre todas las naciones para siempre. Pero a la gloria de este momento en la vida de la Sagrada Familia le sigue una prueba extrema. Herodes comienza a casar al rey recién nacido, pero José actúa como un padre verdadero. Actúa de inmediato para proteger a su esposa y el hijo del peligro. Huye a Egipto por indicación de un ángel y solo regresa a Nazaret cuando un ángel le dice que es seguro para su familia. Y la Sagrada Familia vive de este momento en adelante una vida oculta en Nazaret. Es increíble. Dios está viviendo en Nazaret en oscuridad, sin el conocimiento de su gente. Y Nazaret era una pequeña ciudad que nadie conocía ni le importaba. Sin embargo, José, un hombre que se supone que está sentado en un trono como rey de David, vive allí con su esposa y su heredero real, creándolo en la humildad oscuridad. Es increíble ver la Sagrada Familia en estas circunstancias. José tenía la responsabilidad en Nazaret de ser el líder espiritual de su familia. Le enseñó a Jesús a orar, lo llevó al culto semanal en la sinagoga y en la peregrinación anual a Jerusalén para las grandes fiestas. Le hablaba en casa, en los viajes y en el taller sobre la palabra de Dios.
Y José le estaba enseñando al Hijo de Dios acerca de Dios. Bueno, esa era su responsabilidad y la cumplió fielmente. Y Jesús le obedeció. José también le enseñó a Jesús a trabajar como carpintero y constructor con madera. Y qué apropiado fue este trabajo, porque el Hijo a quien crió y cuidó José sería crucificado en la madera de la cruz y resucitaría como rey de todas las naciones. Y fue a través de esa madera que Él perdonaría nuestros pecados y nos haría hijos e hijas adoptivos de Dios. José es un hombre y santo increíble. A José se le ha llamado la sombra eternal del Padre Celestial. Reflejó la santidad, la bondad y el amor infinito del Padre Celestial hacia Jesús y María. Dio toda la fuerza de su juventud y vida para protegerlos y mantenerlos. Y su papel no ha terminado. En el cielo todavía intercede por la familia de Dios como nuestro patrón y padre. Entonces, mientras celebramos la Navidad hoy, miremos con asombro la escena de la Natividad y volvamos especialmente a San José y le pedamos que ore por nosotros, que ore para que nuestros padres y esposos y hombres sean como Él, para que nuestras madres y esposas y mujeres estén protegidas como Él protegió a María, para que criara a nuestros hijos como Él crió a Jesús, y para que todos nosotros podamos seguir la voluntad de Dios tan generosamente como Él lo hizo. Entonces, San José, ruega por nosotros. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Durante el credo, cuando rezamos las palabras de la Encarnación, levantaré mi mano para que podamos pausar y celebrar este momento que celebramos hoy, el momento de la Encarnación del Hijo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado al derecho del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de dígales sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la intención especial de esta misa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y la gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa iglesia. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia para nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Toda vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo, que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en nombre del padre Alberto y hermano Daniel y hermano Donaldo y yo, deseamos a ustedes una feliz Navidad. Entonces, feliz Navidad a ustedes y sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclina su cabeza para recibir la bendición. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que Él mismo, que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene de su gloria, de su alegría los corazones de ustedes y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yeah.